Apa. Ondo, bueno, ya maitzen eri gara, ez? Ya gitxi falta da. Uste baino luzeagoak. Honekin hasi ginenean ez genekien zer egiten ari ginen, ez? Ez. Eta bai. Gero zerbaitekin baldin badugu izan da, jendea deitu, ez da? Bai, oza, azpimarratzekoa, nik esango nuke, prozesu guztia jende pila bat inplikatu dela, hor, bideokamararekin daudena, gero, ba, Oskar zuzendaria, gero, gidoia nola bai prestatzen egon dena, aktore bezala Juanmi, oza, kurbat, eta dena borondatezko lanarekin, itzultzaileak baita ere, ez da gira. Erokeri badela, uste baino askoz ere lan gehiago suposatu duena guztiak, eta oraindik ez dugu bukatu. Oskar! Ama, Oskar! Hartu. A ver. Grabagailua. A mí me llamaron y dije, hombre, ¿cómo me voy a negar a hacer a... con el aire de algo? Además, un documental. Yo creo que al final lo que más me ha motivado es trabajar con gente joven, hacer las cosas bien. Yo les dije, oye, aquí no va a cobrar nadie. Pero eso no quiere decir que no lo hagamos con mucha seriedad y con mucha profesionalidad. Todos podemos aprender y yo creo que eso es lo que hemos hecho, ¿no? Aprender. Y el proyecto espero que a la gente le guste y por lo menos aquella gente que ha estado 30 años, desde el año 83, ha estado oyendo, escuchando, participando en Alabedi, diga, hombre, pues nos merecíamos algo y este algo ha salido, ¿eh? Bueno, siempre es una dificultad grabar con cámaras DSLR, ya sea por los objetivos, por los cambios de color, por cómo funcionan en general. Tuvimos problemas con el sol. Yo me acuerdo que a la hora de grabar estábamos ahí esperando a la gente mirando por arriba. ¡Ah, que viene el sol! ¡Que viene el sol ahora a grabar! No, perdón, que viene la nube, a grabar ahora. Ha habido enemigos. En el libro, por ejemplo, se habla de los cierres que ha sufrido Alabedi. En el documental yo he descubierto un nuevo enemigo de Alabedi, que son los coches que barren las calles, los camioncetes estos, porque anda que no hemos tenido que hacer cortes en medio de la entrevista porque pasaba un puto coche de barrenderos, así que sepáis que no solo la policía, sino que el ayuntamiento en parte también está en contra de Alabedi, nos ha saboteado el docu. Hombre, en plan para mover la grúa era un poco coñazo, ¿no? Porque como pesa tanto, pues hombre, cuesta. Pero luego el resultado yo creo que es bueno, es positivo, porque hemos conseguido unos planos que, pues que merecen la pena al final, ¿no? Dokumentalaren grabazioa, rodajea, izan dela Alabediren izaerekin oso akordea. Hau da, izan da alde batetik asamblearioa, zentzu batzutan zuzendariari ere gure ideak eman dizkiogu, eta oso parte hartzaileak. Horre dauzka gauzonak eta txarrak alde batetik. Divertigarria da, oso divertigarria, baina batzutan un kaos del copón, izan da un kaos de la hostia. Ba, igual bateria gastatze ziren, ez genuzkan prestatuta, txartelak ez zuten funtzionatzen, eta, bueno, lako gauza pilo bat, ez? Baina, bueno, baina alde gehien bat nire ustez izan da divertigarria, ondo pasa dugu, eta nahiko ondo joan da lana ere, ez? Orokorrean, tait. Baina esatere bai, ba, taldean egitea, ba, esperientza bat dela, ez azkenean ezagutzen duen, ondo ezagutzen duzun eta hainon ezagutzen duzun pertsonarekin lan egitea, bueno, ba, bere alde honak eta txarrak ditu, ez? Ba, nire bintza guztetzen zait hori jendarekin lan egitea, esperientziak partek hartzea eta denen gatik aztea, eta bueno. Y bueno, lo más difícil era hacer la postproducción, andamos ahora ultimándola, pero bueno, pues con poquito paciencia y dándole vueltas a las cosas, yo creo que va a salir muy bien, solo que confiamos. ¿Eh?